What's going on, y'all? It's Post Malone. Turn up. Ooh. Post Malone es uno de los músicos más populares en este momento y su estilo musical único lo ha ayudado a alcanzar la cima rápidamente. Dado que su música está influenciada por más de un género, ofrece algo para prácticamente todos. El estilo musical de Post no es lo único original de este hombre al que le gusta hacer así en todo, y eso incluye los lugares en donde vive. Aunque ha pasado bastante tiempo viviendo en Los Ángeles, como la mayoría de las celebridades, su actual casa multimillonaria se encuentra en Utah. Y este hombre ha dicho orgullosamente que ha preparado su casa para un apocalipsis, algo tal vez un poco ad hoc para estos tiempos de crisis y pandemias. Y en este video les daré todos los detalles de su mansión y más. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de House Tour. Esta vez le tocó el turno nada más y nada menos que uno de mis artistas favoritos, el increíble Posty, quien últimamente ha encabezado varios titulares de noticias y no precisamente por cosas buenas. El 6 de marzo varios fanáticos del rapero compartieron a través de redes sociales su preocupación en torno a Posty, ya que en un concierto de su Runaway Tour su comportamiento fue bastante extraño y los videos de él actuando así se volvieron virales. Muchos piensan que el rapero habría estado bajo el efecto de las drogas y que necesita que las personas a su alrededor cuiden de él. Posty se refirió a todo este tema al comentar lo siguiente en otro de sus conciertos. Fall on the floor and do all that fun shit. But for anybody that's concerned here, I appreciate the love and the support, but I feel fucking fantastic and I'm not doing it. London, su manager, sería quien compartiría este clip, el cual tituló: "Gracias por sus preocupaciones, estoy seguro de que les diría si algo anduviera mal". Y esperemos que esto sea verdad y que Posty solo sea muy pasional en el escenario. Pero esto no ha sido lo único por lo que ha estado en los titulares últimamente. El 13 de marzo de este año volvería a ser criticado por haber dado un show en Denver, el cual, por cierto, estaba agotado. Esto lo hizo a pesar de que en Estados Unidos se pidió que se suspendieran los eventos multitudinarios a causa del virus que está azotando al mundo entero. Todos irían a redes sociales y criticarían al rapero por no haber cambiado la fecha del concierto. Pero a ver, la decisión de esto no depende enteramente del artista. Hay contratos, empresarios, managers y mucho dinero en juego que hace que estas personas tomen las decisiones equivocadas y muchas veces hasta amenazan a los artistas para que estos se presenten a dar show. Así es que no creo que esto solo sea culpa de él. Obviamente, después de las críticas y ver que la situación no solo es una ligera gripa, el tour de Posty sería pospuesto. Pero este video no es sobre los escándalos de Posty. Solo los quería actualizar con las últimas noticias del rapero. En este video hablaremos de los lugares que Posty llama o ha llamado hogar, como su casa multimillonaria de Utah. Espero que el video les guste y que lo compartan si es así. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Primero hablemos un poquito de Austin. Austin Richard Post, conocido por todo el mundo como Post Malone, es un rapero, cantante, compositor y productor discográfico y solo tiene 24 años al momento de esta grabación. Aunque su primer single, White Iverson, salió en 2015, encontró fama rápidamente. Post es conocido por su composición, estilo vocal y porque parece mezclar diferentes géneros en su música como el hip hop, el pop, rock e incluso el country. Y sinceramente no creo que existan muchos artistas que puedan hacer esto con éxito. Estoy segura de que la razón por la que a Post le gusta experimentar con múltiples géneros es porque él mismo ama la variedad. De hecho, ha admitido que siempre le ha encantado la música emo y que su primer paso en la música de manera profesional fue estar en una banda de heavy metal. Teniendo en cuenta que la mayoría de los álbumes y canciones de Post Malone han aparecido en las listas de Billboard y que ha vendido más de 65 millones de discos en los Estados Unidos, el hombre definitivamente ha hecho una fortuna. Su patrimonio neto estimado ya es de 14 millones de dólares o más. Y con ese patrimonio neto, el hombre definitivamente puede darse el lujo de tener la casa o casas que quiera. No estoy segura si Post Malone tiene una casa en Los Ángeles actualmente, pero sé que solía tener una. Esta casa, o mansión, más bien, a la que llamó hogar, salió al mercado por un periodo de tiempo. Las fuentes informan que Post vivía aquí hace no mucho tiempo, incluso en 2019. Estaba alquilando esta casa por un monto no revelado, pero cuando estaba en venta tenía un precio de 26 millones de dólares. La mansión anterior de Post Malone se encontraba
encontraba en el vecindario de Beverly Hills y estaba construida en lo alto de la calle, lo que le daba mucha privacidad. La casa tenía 1040 metros cuadrados de espacio habitable y tenía 6 recámaras, 7 baños completos y 2 medios baños. Mark Whippy diseñó este lugar y era súper moderno. La combinación de colores incluía muchos colores monocromáticos y maderas pintadas de color oscuro. Solo mirando esta casa se podía adivinar que una celebridad vivía ahí. Había muchos espacios abiertos y el espacio común incluía 2 salas de estar y un comedor formal. La gran cocina estaba unida al comedor y tenía lámparas futuristas que combinaban perfectamente con el ambiente de la casa. Por supuesto, cualquier casa moderna en las colinas necesita tener paredes enteras de vidrio, lo que le daba a Post una vista de la ciudad y la costa. Algunas de las características de la mansión moderna de Post incluían muchos espacios interiores y exteriores completos de alta tecnología. Una sala de cine en casa, un gimnasio, una bodega y más. Al subir las escaleras se encontraba la suite principal que se extendía en todo el último piso. Teniendo en cuenta que tiene su propio salón, vestidor, terraza privada con spa y un baño principal completo con tocadores dobles, bañera gigante y ducha de vidrio. También hay una chimenea súper elegante justo enfrente de la cama principal y debajo del televisor. Estoy segura de que todo eso era suficiente para que Post se sintiera como una estrella de rock. Pero otro gran punto de venta sobre esta mansión era el patio. Fuera de la mansión hay una piscina infinita, envolvente y única, que fue claramente construida para impresionar a todo el mundo. En otra parte de la propiedad hay una hoguera hundida, cocina al aire libre, jardín zen e incluso zonas verdes. Por supuesto, también había una casa de huéspedes para cuando Post tenía visitas. Antes de este lugar, Post vivía en Encino, California, de diciembre de 2017 hasta julio de 2018. Esto según los registros. Post pagaba $12,000 al mes para llamar a este lugar su hogar. Encino está en el área de San Francisco Valley, de Los Ángeles, y aunque no es Beverly Hills, muchas celebridades llaman hogar a este vecindario, incluido Logan Paul. En cualquier caso, la mansión de Encino que Post Malone rentaba tenía más de 370 metros cuadrados de espacio habitable y tenía 5 recámaras, 4 y medio baños, y se estima que tenía un precio de $2.5 millones. Puede que no sea tan elegante como la casa de Beverly Hills que les mostré primero, pero aún así era un lugar súper agradable. La casa fue construida originalmente en 1960 y tenía una hermosa entrada de vidrio con doble puerta y se encontraba en aproximadamente medio acre de tierra. Por supuesto, habían techos altos exclusivos, una cocina gourmet masiva y la planta de abajo era totalmente abierta. Algunas otras características de su hogar en Encino eran la gran piscina y el spa en la parte trasera, al igual que la zona de parrilla y el patio. Aunque no hemos visto mucho sobre esta casa, recibió un poco de atención en 2018 cuando fue robada el fin de semana del día de trabajo. De hecho, los ladrones fueron a esta casa porque pensaban que Posty seguía viviendo ahí. Irrumpieron a la casa, golpearon al dueño actual con una pistola y robaron $20,000 en efectivo y otros artículos personales. Como mencioné, Post Malone decidió invertir en bienes raíces en un lugar diferente a las celebridades promedio. Así es que se fue a Utah, un estado que está lleno de paisajes hermosos donde se puede caminar por las montañas y seguramente eso es algo que Posty definitivamente necesitaba para salir de su ajetreada vida. Si no lo sabían, Posty siempre ha sospechado del gobierno, por eso es un miembro portador de la tarjeta de la NRA, que es la Asociación Nacional de Rifle, y es una organización estadounidense para defender el derecho a poseer armas tanto para la defensa personal como para actividades recreativas. Y es por eso que Posty tiene una extensa colección de armas, algunas de las cuales incluyen un Desert Eagle, 2 Glocks dorados y más. Mantiene estas armas a la mano en su extenso compuesto en Utah, pero no es la única cosa loca en su casa. Post Malone de hecho compró este lugar por una razón y explicó: "Estoy comprando un lugar en obra negra, lo estoy construyendo bajo tierra, será divertido hasta que se acabe el mundo, pero cuando el mundo termine será funcional. Voy a poner como 30 literas, es un país libre, puedes comprar supresores en Utah. Puedes hacer open carry, entrar en la tienda de comestibles con una pistola en la cadera, cosas de vaqueros, no puedo esperar". Bueno, claramente el hombre tiene un plan y no solo lo dice de dientes para afuera, realmente está trabajando en la construcción de esas 30 literas para sus amigos, familia y gente que acepta en su búnker. Y por supuesto que también le va a agregar un estudio de grabación. Post compró este lugar por alrededor de $3 millones el año pasado y está ubicado en el norte de Utah, justo en las pacíficas montañas y lejos de la acción, los reporteros, paparazzis, fans y todo eso, pero aún lo suficientemente cerca de Salt Lake City. La propiedad se extiende por 6.75 acres de tierra y tiene impresionantes vistas de los cañones, las montañas y el horizonte de la ciudad. La mansión en sí abarca más de 1.114 metros cuadrados de espacio habitable y tiene 5 recámaras y 6 baños. Mirando las fotos se puede ver como casi todas las habitaciones ofrecen ventanas de piso a techo para aprovechar
aprovechar al máximo las vistas. Incluso el dormitorio principal tiene este tipo de ventanas. Post tiene todas las características que uno podría pedir en su mansión de Utah, incluida una cocina de chef, un bar, múltiples espacios comunes y una oficina privada. Si eso no es suficiente, también tiene una bodega de vinos, un gimnasio en casa y habitaciones para el personal. Al salir de la casa se puede ver que la enorme finca cuenta con una cocina completa al aire libre, piscina y spa. Amplia terraza con espacio para más de una docena de personas e incluso una cancha de baloncesto. Como mencioné, Post Malone está construyendo un búnker subterráneo en su propiedad y según los rumores ya está terminado. Desafortunadamente no tenemos fotos de esto porque quizá esté tratando de mantenerlo en privado para que nadie intente visitarlo cuando el mundo se esté acabando. Post también ha declarado lo siguiente sobre su oasis en Utah. Estar en Utah y lejos de la rutina y de todos los demás y solo soy yo con mis videojuegos y una cerveza fría. Eso me hace sentir bien. Me parece que es más que feliz viviendo en su mansión en Utah. Y solo porque sabemos que tiene una colección bastante impresionante, hablemos de algo más que Post Malone tiene en su propiedad, su colección de automóviles. Estoy segura de que ahí tiene espacio más que suficiente para estacionar a todos sus bebés, incluido su nuevo Bugatti multimillonario. Una de sus primeras prioridades cuando se volvió famoso fue la de comprar los autos de su sueño. Sabemos que Post tiene un Lincoln Continental personalizado, una camioneta Chevrolet C10, un Raptor Baja Racer construido a medida, un Subaru, un viejo SUV que remodeló y también posee más de un Rolls Royce, incluido un Phantom. Pero la compra automovilística más loca que Post ha hecho definitivamente fue su reciente Bugatti Chiron. Compró este auto en 2019 y es todo blanco, y según él, a diferencia de todo lo que maneja, es súper rápido. Gastó 3 millones de dólares en este auto, así es que creo que es realmente impresionante. Ahora que hemos visto la mansión de Post Malone en Utah, que también funciona como su escondite para el apocalipsis, su complejo tiene algunos de los mejores paisajes y vistas y creo que es genial que prefiera vivir lejos de la locura de Hollywood. También echamos un vistazo a las mansiones que solía alquilar mientras vivía en Los Ángeles, como la de Encino, la de Beverly Hills, y también vimos su loca colección de autos. Así es que ahora sí, díganme cuál de las mansiones de Posty les gustó más. A mí, la de Utah, sin duda alguna. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de House Tour de Post Malone. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes y compartiendo el video y suscribiéndose al canal y todas esas cosas bonitas. Y bueno, como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!